¿Cuál es el protocolo que ustedes siguieron para recibir a la Virgen de los Dolores? Bueno, yo me subí con mi mamá, que además descanse, me subí en el año de 1998, pedí la mayordomía para que recibiera este año. Entonces, ¿cuántos años tienen que pasar para que usted pueda recibir a la Virgen de los Dolores? No hay un límite de cuántos años. No es conforme se van subiendo año con año los mayordomos. Ok. Pero hace, él esperó 21 años para llegar a ser mayordomo. 21 años. ¿Cuál es su sentimiento que siente ahorita usted en el hecho de recibir a la Virgen de los Dolores? De igual forma, ¿qué siente usted en el hecho de recibir a la Virgen de los Dolores? Bueno, aún no la recibo, pero la espero como si hubiese sido hace 20 años, de la misma manera que me subí, con el mismo gusto, con la misma satisfacción. Cuento los días ahorita para que lleguen los días y pueda recibirla en mi casa. Es una felicidad que aún no te la puedo decir. Vivir el día lunes. Ok, ¿qué fue lo que lo orilló a tomar esta decisión, o por qué nació usted pedir a la Virgen de los Dolores a su casa? Mi madrecita dio una rueda voluntaria, y cuando ella dio su rueda, a mí me hizo una rueda más pequeña para llevarla a quemar a Jalicán también. De ahí me nació un gusto, sin saber que venerábamos a la Virgen de los Dolores, y a través del tiempo que fui creciendo, soy muy devoto hacia la Virgen, y la venero con todo el alma, y es una felicidad plena. Ok, otra pregunta. ¿Qué significa para usted esta festividad? Pues es algo indescriptible, porque hace cuenta que durante estos 20 años hago un espacio en lo que es febrero y en lo que es agosto para poder, en mis vacaciones, compartir todo ese tiempo con mi Virgen que veneramos. De igual forma, no hay palabras para ello. Ok, sabemos que este tipo de cosas generan un gasto muy muy grande. ¿Usted considera que vale mucho ese gasto? ¿Es bueno la inversión que está usted haciendo? Bueno, yo no le llamo inversión ni un gasto, sino un tío nos platicó que
aquí en Santa Cruz de Capizca. Buenas tardes. Nosotros prestamos el nombre como mayordomos, pero a final de cuentas los que hacen la fiesta es la gente que nos visita, la gente que nos apoya, y aquí hay una muestra del apoyo que gente a veces que no hemos compartido con ellos nada, llegan y nos ofrecen muchas cosas. No es lo que traen, nos ofrecen muchas cosas, porque esta fiesta no se hace con las cosas que hay, sino con las manos benditas que ellos tienen, y esta fiesta es gracias a ellos también. Ok. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y espero poderlos acompañar en el trayecto de esta festividad. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vas a ser bienvenido. Okay. Gracias. Y el lunes que yo voy a recibir, doy de comer a todos los mayordomos y a la gente del pueblo, para que después de la comida bajamos a la quema de los a la misa y a la quema de los toritos, y de ahí otra vez se hace un rito o una festividad. Yo le llamo rito porque es una tradición bailarle al pulque, a un barril, para hacer la invitación de los mayordomos que quieran iniciar esta bonita travesía que por algo les llama la atención, no sé, para que sean mayordomos ahorita para el 2040. Okay.